Luz María Uribe, sistema de práctica y realiza la preservación de los fallecidos. Mi nombre es Nilton López, tengo 32 años, he dedicado 7 años a la parte de trabajos en altura. Bueno, mi nombre es Sergio Jesús Uribe Navarro. Hace 19 años trabajo para esta empresa, recoger los excrementos. Mi nombre es Ana María Otero, soy médica veterinaria. Mi nombre es Gabriel Jaime Muñoz Gaviria, yo trabajo en el oficio urbano, pero me especializo en hacer filtros y realce de chimeneas. Soy Jorge Enrique Asprilla Abadía, trabajo en el Serpentario en la Universidad de Antioquia. La labor mía es cuidar las serpientes. Mi nombre es Andrés Gallego, yo soy instructor nacional de parapente. Mi nombre es José Mauricio Serna Hernández, trabajo en el cementerio de San Pedro, en la parte de mantenimiento. Soy Orfa Cardona Orrego, trabajo en Bomberos Medellín hace 8 años, mi oficio es conductor mecánico. Mi nombre es Lacides y yo hago malabares, tiro candela en el semáforo. Mi nombre es Jorge Enrique Suárez Álvarez, yo soy el exorcista, soy el único exorcista que tiene la Arquidiócesis de Medellín. Hola, mi nombre es Andrés Pastrana y yo soy realizador de Fuera de Foco. Soy Vanessa Fernández Palacio, realizadora de Fuera de Foco, y aquí se hace el programa. Yo me encargo, o me encargaba, de la parte de postproducción, pues de la edición, de la cámara, y Vané. Bueno, yo me encargaba de toda la parte periodística, de contactar a las personas, aunque Cresci también lo hizo, pero digamos que esas eran mis funciones, la parte periodística del programa y tener pues el contacto directo con las personas que realizaban los oficios. Otra vez, por favor. Cierra los ojos otra vez. Cuando empezamos a decidir qué íbamos a hacer, teníamos miles de ideas, pero me acuerdo que íbamos caminando por acá, por la universidad, y de un momento a otro yo le dije, qué rico hacer un programa de perfiles, de famosos. Y él me miró y me dijo como, no, no lo hagamos de famosos, hagámoslo de gente desconocida. O sea, humanicemos a alguien. Y nos acostamos a pensar, ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿qué perfiles queríamos que salieran en el programa? Y fue cuando dijimos los oficios que nadie quisiera hacer. Bueno, el nombre surgió porque la idea era como mostrar esos personajes que nadie, o sea, esas personas que realizaban oficios que nadie veía, que eran poco visibles en la ciudad, o de los que nadie hablaba. Era como eso, como darle esa visión, o sea, como enfocar los oficios que estaban fuera de foco. Yo aprendí con Fuera de Foco a conocer gente que realmente trabaja muy duro, que le toca muy duro y que gana muy poquito, que son trabajos muy difíciles y que hay gente que verdaderamente los hace. Aprendí además a leer la ciudad, aprendí a entender un poquito más el periodismo, a salir, a no importa el horario, no importa el clima. Yo aprendí que si uno va a pasar por el edificio Coltejer, uno tiene que estar con mucho cuidado, porque si lo están limpiando, si lo están lavando, lo que sea, y a una persona ya se le cae una herramienta, eso cae a una velocidad de aproximadamente 80 kilómetros por segundo. ¿Cómo es? ¿Cómo diferenciar una serpiente venenosa de una que no lo es? Eso es muy importante. Pues en la teoría es muy importante saber uno cómo las diferencia. Yo aprendí que una bóveda en el cementerio te cuesta de 750.000 pesos a 1.000.000 de pesos. Dependiendo de la ubicación. Dependiendo de dónde quieras estar. Aunque yo no voy a volar, yo estoy muy emocionada por mi precio, porque lo va a hacer. Que te vaya muy bien, que conozcas mucho y que hagas buenas imágenes, ¿cierto? El último programa, que fue El Exorcista, estábamos en la iglesia, en la catedral, y salimos de la iglesia
Cuando salimos, el presi me dijo, guarda la cámara, pero me lo dijo muy agresivamente, obviamente es charlando, porque yo conozco cuando es charlando, pero la gente que estaba alrededor no sabía que era charlando, entonces llegó y me metió la cámara supremamente duro al bolso y fuera de eso me tomó el brazo y me zarandeó así. Entonces en ese momento se vino un policía y me dijo, todo está bien. O sea, el policía creyó que Pastrana me estaba atracando y dijo que es que tres personas le habían avisado que a mí me estaban atracando y me pareció sumamente chistoso. Él se puso furioso y yo de ahí me fui muerta de la risa, además porque el policía no me creyó que no me estuvieran atracando y nos acompañó hasta el parqueadero y hasta que no vio que nos metimos al parqueadero, él no se fue. Entonces, hubo muchos oficios que nos faltó hacer por falta de tiempo, porque era cada 8 días, entonces no nos confirmaban las entrevistas que creíamos que ya teníamos. Entonces quedaron muchas cosas por fuera, quedaron muchas personas fuera de foco y nos gustaría pues que alguien de pronto siguiera el trabajo, o sea, que alguien se le metiera y que de verdad le dedicara el tiempo, pues, porque es una experiencia muy bacana. Sí, yo también quisiera lo mismo, yo quisiera que Fuera de Foco no se acabara acá, yo quisiera que el programa siguiera, que gente que le guste el periodismo, que le guste contar cosas y contar historias, siguiera con este programa. De verdad que nos gustaría que en próximas oportunidades pues, poder venir y mirar un Fuera de Foco de otra persona, sería muy bueno, además de todo muy satisfactorio de que el producto siguiera.